bono del Ministerio de la Mujer. La ministra de la Mujer le va a entregar bonos también, ¿verdad, ministra? Así es. Yiquinia y esposo y la familia, ahí están. Familia feliz. A partir de hoy, el presidente de la República haciendo realidad un sueño para esta humilde familia. Bueno, el presidente le entrega. Ahí está posando para la prensa esta honorable familia junto al excelentísimo señor presidente de la República, junto al ministro de la presidencia y junto a la ministra de la mujer. No, pero fue una pregunta así. Bueno, el presidente la está ayudando. Ahí está esta familia. Vamos a llamar entonces a la segunda familia beneficiaria, Sofía Hidalgo, afectado por el huracán Fiona. Esta familia que va a recibir ahora fue afectada por el huracán Fiona, que el presidente de la República inmediatamente al otro día estaba enfrentando la situación de calamidad de todas las personas afectadas, principalmente en el este del país. Familia Sofía Hidalgo, afectado por el huracán Fiona. Ahí está el presidente con esa niña. Ese es un presidente humilde, un presidente cerca de la gente. Ahí están la familia de la señora Sofía Hidalgo, recibiendo sus llaves de su apartamento. Esta familia fue afectada por el huracán Fiona y el presidente de la República prometió y cumplió. Prometió y cumplió y le dio un apartamento a la joven Sofía. Ahí vemos al presidente Luis Abinader, le entrega la llave a la joven Sofía. Un apartamento que fue afectada por el huracán Fiona. O sea que el presidente está trabajando. Estamos en el municipio Higüey, provincia de la Alta Gracia. Ahí vemos a la niña. Bueno, presidente, llévesela. Llévesela. Que se va con él, dice el presidente, que la niña se va con él. Vamos a continuar. Estervina Sánchez, beneficiaria del bono mujer. Mi querida Mayra Jiménez, la señora Estervina Sánchez, beneficiaria del bono mujer. ¡Qué bueno! Y déjenme decirle una cosa a los beneficiarios. El presidente se toma un selfie al final con ustedes. Bueno, ahí está Estervina Sánchez y su familia reciben su llave, ella es beneficiada del bono mujer. Qué bueno. Bono mujer. Ahí están las niñas felices, contentas. Señores, apartamento de calidad, apartamento de lujo, como se lo merecen estas familias. Un apartamento de verdad aquí en La Malena, Residencial Tavares. Ahí vemos el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Ahí está. Entregando una llave, apartamento. Muy bien. A una familia. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Es una bendición de la Virgen de la Altagracia, todo esto. Presidente, vamos al selfie con la familia beneficiaria en esta tarde con estos 96 apartamentos que han recibido en el día de hoy. Gracias al Ministerio de la Presidencia, gracias al desarrollador Concretera Tavares, gracias al excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana. El selfie se lo vamos a deber para la próxima. Se lo vamos a deber. Que se lo vamos a deber el selfie, ¿o va? Vamos con el selfie, dice el presidente. Oh, pero ven acá. Ese es un presidente cerca de la gente.